Siéntome tener la vara ya empuñada. Me muero. No dejaré de hacer una alcaldada. Vaya escribano, no me vais a la mano. Y que esté o no esté, nada os saltará, porque yo podré estar como quisiera. Pues que tenéis. Tenéis alguna ganga. No haber para esta fiesta mojiganga. ¡Mojiganga! Yo la tengo dispuesta. De suerte, ya de ser muy grande fiesta. Pues todo con que se haga se remedia. Con gente del lugar, una comedia. Y pues de novedades es el año, nuevo ha de ser y extraño el modo. Y los hombres, mujeres. No te asombres, que está el mundo trocado. La tarabilla ya habéis desatado. La tarabilla ya habéis desatado. No seáis chacharón. No seáis chacharón. Y dejarélo. Y dejarélo. ¿Pensáis acaso que esto es el pleito del mochuelo? Sentaos, sentaos. Veréis la muestra a este intento. La muestra va a empezar y yo me siento. ¡Mueve! ¡Música! ¡Vamos! Thank you.
Cuarto de hora, muy escaso, dos pasos me hace dar. General mía, ande un poco más. ¡Es poca damería! Sepa que el tío no me ha desayunado. ¡Ay, mis ojos! Alcalde, ¿qué os ha dado? A esa dama no hay cosa que resista.
La nariz me ha ensartado con la... Tu amante viene allí. ¡Rara partida! Oyes, no sé si vengo bien prendida. Como una gestas, señora mía. No estoy para matar. No es hoy mi día. ¡Trabajo! Padre ya, con tantos años. ¡Ah! Caduca vejez. Porque me cuadre la muchacha retrato de su madre. No hago más que quererla. ¡Ah! Si eso pasa. Escándalo, ¿no deis? ¡Meteros en casa! ¡Donde hablaréis con más comodidades! ¡Que no me espanto yo de mocedades! ¿Qué queréis? Si ya se mete. A este viejo. Prendete con alcahuete. ¡Teneos! ¡Ay, mi cólera resisto! Lo mejor, de la fiesta no habéis visto. Lo mejor. Se ha olvidado. ¿Y cómo que es mejor? ¿Cuál es? ¡Que el toro lo ha encantado! ¿Cómo es eso? ¿Pues qué? ¿Para empezar la se acomoda? Pues de ser al revés la fiesta toda. Pues así se ha dispuesto y yo lo abono. Siendo la cosa de esto, salga el tono. ¡Ay!
chupa la reñille. He dado aquellos días el seguille. Yendo bien disfrazada, que sabiendo dónde ha hecho entrada, tomo las señas. Vuelvo a casa luego. Y así que viene, se enciende el fuego y él se desbautiza y pierde el seso de ver que yo sé siempre su suceso. Y en fin, fea no soy. ¡Ay, tan pavana! ¡Digo que sois más linda que Diana! Mil vienes hacia el cielo que me ha consolado, compadre de mi alma. ¿Qué ha de decir? Dice ahora que ha de encerrarme y debajo de llave ha de dejarme. Por eso, compadre, os pido. Tened, comadre, que ya os he entendido. ¿Vos no queréis saber lo que pasa cuando encerrados dejan vuestra casa? ¡Compadre, por esto dieron brazo! Pues habéis de saberlo sin embarazo. ¿Cómo? Oíd esta industria, que es bizarra. Ya sabéis que yo toco la guitarra y que siempre que vengo vuestro esposo me pide toque un rato por reposo. Ya lo sé. Pues oíd, con el tocado he de deciros cuánto le ha pasado. ¿Qué decís, compadre? ¿A que sos nuevo? A que vos todos sepáis, me atrevo. Más decirme, ¿para qué estos grandes tontos? ¿Tendréis memoria? ¡Más que 20 tontos! Yo la vihuela fumaré llegando y oíd del modo en que me irá avisando. Si al paseo del Prado hubiese ido, tocaré pasacalle. Ya lo entendí. Y si con alguna dama viene hablado, pavana tocaré, tened cuidado. Con tanto yo estoy. Y si cosario él fuese a su casa, tocaré canario, ¿lo miraréis? ¿De qué eso no se trate? Y si él vía por chocolate. Entonces jácara tocaré, que es muy vecina de jícara, ¿entendéis? Y si él vía por dulces. Entonces tocaré gallarda. Pues claro está que el dado está ahí arriba. Y si él tuviese cercanía, ya me entendéis, con la rama. No, padre. Dios no quisiera que aquello sucediera. ¡Ay, qué agravios! ¡Oí! ¡Ay, pero mía! ¡Te tocaré! ¿Qué, compadre? ¡Las polillas! ¿Habéis entendido ya? Lindamente. Y me atrevo a repetirlo de repente. ¿Más idos? No sé, yo me lo siento. Pues cuidado, y veréis su lindo cuento. ¡Mi ave! ¡Qué de ave! ¡Aquí está una hora! No tener de descanso ni una hora, cuidando de escucharme. ¡Qué es cansancio que el alma desespera! ¡Oye! ¡Dígele yo que los pariera! ¡Ese consuelo vos salió, tirano! ¡Para tanto! ¡Panas a la mano! Sois un mal hombre y solo en picardías tenéis vos gusto. Eso es, algunos días. Dios de ponerme esta izquierda huyo. Que lo sea dando. ¿Qué? ¡Un tabarrillo! Primero tendrá su alma hecha astillas. ¿Más que desantiguar de las costillas? ¡Amigos! ¡Ah! ¡Calle la menguada! Pues que la hizo Dios, mujer, casada. Entres adentro y que la cierre aguarde, que ha de quedar con llave aquesta tarde, y así se enmendará de sus triplezas. ¿Es para que no sepas sus vilezas? Pues las he de saber, aunque encerrada. ¡Ah! ¡Entres allá, mujer casada! ¡Esto, mamá! Cierro. Y ya la llave guardo. Y al Prado voy, que tarda. Pues queda la sospecha asegurada de que me siga la mujer casada. Sombrero. Ay, mi sombrero. Eres de ambiente torero. Acá conmigo, morena. Lo vamos a pasar bien. No hay sitio para nadie, ¿eh? Mucho tarda aquí mi amigo Don Ranedo. Pero yo me quedo aquí a esperarle a Zuley, a que me cuente cuánto le ha pasado, que es costumbre que siempre la ha observado. Algo más, añadiendo de camino, que miente mucho más que un adivino, y ya estoy deseando que la boca abra. ¡Cumpliré a mi comadre la palabra! Pero silencio. Ya viene aquí. Viene aquí.
¡Amigo! ¿Qué hay? ¿Alegre venís? Que vengo, digo, más gustoso que si hubiera heredado a un suegro. Pues decid, ¿qué os ha pasado? Fui al Prado y encontré allí a una diosa, que Venus más y que Diana hermosa. Al punto... Me asesté la artillería y dije, aquí esta fortaleza es mía. Mostróse a los principios desdeñosa, pero después cortés y cariñosa. Para ir a su casa. ¡Dio licencia! Entré en ella y un cuarto con decencia miré, con mucho adorno aderezado de contadores, láminas y estrado. Bien sabe Dios que el aderezo miento. Pero que nunca iré no le echa un cuento. ¡Sacaron chocolates! ¡Ay! ¡Maravillas! Con más de 1000 vainillas. Que me lleve el diablo si tenía ni una. Pero a que esto del cuento es la aceituna. Con atención estoy a vuestra historia. Yo di para traer dulces. Dos doblones, que no ando corto en estas ocasiones. Un real de 4 fue, yo lo confieso, pero hago lo de oro y monta eso. Bien hiciste. A solas nos quedamos y en una alcoba entramos. Donde había una cama bien colgada, a mí me pareció tela pasada, a no ser sino brocatele. Por Dios, que era una cama de cordeles, una frazada sucia y muy raída, pero yo he hablado bien toda mi vida. En ella, pues... ¡No prosigáis en eso! Pues ya entender, se deja el suceso y yo lo tengo ya bien estudiado. Desde luego que hubisteis empezado. Mi alegría de gusto es buen testigo. Y lo que ahora... lo que estimo más que todo amigo es que hoy mi mujer no sabrá nada. Porque con llave la dejé encerrada, con que ahora estoy seguro. ¡Ja! Sí, pues tú verás. Ahora procuro decir con vos que en la comedia he estado. ¡Ea! ¡Abrid! Puesto que ya hemos llegado. ¡Abro! ¡Salid acá! ¡Mujer casada! Vos juzgaréis que porque estoy encerrada no he de saber vuestras maldades. Que no dejaréis ya esas necedades. No calle la hora, señora comadre. Calla ahora. La guitarra dar, compadre, si gusta de tocar. Lo justo es, pues lo mandáis. Ahí, con mucho gusto. Destemplada ha de estar. Y decid, marido, la verdad. ¿Esta tarde dónde se ha ido? Los dos en la comedia hemos estado. Y fue a cartonada. Y luego de contado, fuimos al ventidero a tomar vuelto. ¿Es esto verdad, compadre? Esto es lo cierto. ¡Esposo! ¿Qué cosa que fuisteis al Prado? ¡Jesús! ¿Al Prado yo? ¡Ya se ha asombrado! ¡No es la verdad! Compadre, ¿qué será esto? Esto es mi compadre, hablar a quien tú eres. Vos acertaste. Sí.
¿Y la dama que no hablasteis? ¿No era bizarra y de mucho aliento? ¿Yo? ¿Y esto, compadre, qué es? A ver, atiendo. O es un demonio que solo ha soplado. Mujer del diablo. Y yo he estado en la comedia y aquí está mi compadre que es testigo. Comadre, en la verdad es la que digo. ¿No fuisteis a su casa con ella? ¿Y? ¿Qué es esto que me pasa? Compadre. ¡Vive Dios que sabe cuento! ¡Callad, compadre, que eso me hará atiento! ¡Mujer! ¿Qué dices? ¡Lo que digo, come! Pues ahí va esta, ya que se relame. Anda aquí, digo. ¿Dices para dulces? Ojalá veneno fuera. Compadre, es hechicera. Todo eso no era quieto, es sin fundamento. Compadre, juro a Dios que es mucho quieto. Y yo ando aturdido y espantado. Mujer, no sé qué dices. Que yo he estado en la comedia. ¿No es verdad, compadre? ¿Crees que esta es la verdad, compadre? El dinero. No, no, no. He escuchado. ¿Disteis para dulces? Pues me tira también. Yo desespero. ¿Verdad, soy familia? ¡Compadre, qué decís! El lance es prolijo, o habla atiendo, o el diablo es un hijo. ¡Mujer del diablo! ¡Estás endemoniada! Pues ahí te va esta pedrada. ¡Traidor! ¡Tirano! ¡Valeme! ¡Que te hago, mujer! ¡Ni si no fuera un falso que ha ofendido el honor mío con una virgen! ¡Dios! ¡Compadre! ¡Aquí me socorréis y sean testigos! ¡Adiós, que me quejo! ¡Soy mujer bruja! ¡Yo lo he puesto! ¿Luego traidor? ¿Lo que he dicho es cierto? Como sacarse un ojo y quedar tuerto. Pero ahora que el pecado confesado, ¿y cómo lo has sabido? ¡Eso! ¡Cantado! ¿Nosotros ayudaremos? Pues los músicos toquen y bailemos. ¡Abre la guitarra! ¡Abre! ¡Abre la guitarra!
que llega, cuando lo vea. Cuando lo vea, te va a sonar mucho. Bienvenidos a mi casa. Como sabéis, nos hallamos en el carnaval y tengo gusto en el teatro. Y es por eso que esta noche, para cuatro amigos honrados, os presento yo esta folla hecha para o por aficionados. ¿Y decir, padre, qué es folla? Pues un mixto de cosas que, por lo vario, es diversión muy gustosa. Diga, ¿cuándo se principia la folla? Muy de contado porque temprano se acabe. ¿Quién la ha dispuesto? El muchacho, nuestro paje Albondiguilla. Llámele pues, que le veamos. Muy casquivana. ¡Albondiguilla! ¡Por lo que hay en el guisado! ¿A ti? ¿Cómo estás así? Porque estoy acalorado con la función y he hecho un pollo de sudor. Qué acomodado es el paje. Y no de ropa. Que aunque usted lo ha dicho bajo, bien lo he oído. ¿Qué hacéis para ese trajino? El estar todo a mi cargo. Yo soy autor, guardarropa, el gracioso y el que canta. El que pasa los papeles, porque de cuando estamos, ninguno sabe leer.
Yo los busco, yo los calzo, yo corro con las tramoyas, corro con el alumbrado, con darles vino y bizcocho. Y ahora, si no ha llamado, iba a peinarles, y a mí también, con que está un hombre brotando por abajo y por arriba, trementina y manjar blanco. Vamos, pañuelos, sacando y limpiándome el sudor. Que te servirá de daño. No haya miedo, que estoy algo atolillado y puede que me libre de una manta en su altar. En aquel se papel lejos lo que hemos de hacer y marcha. Eres como una pimienta en el genio y el tamaño. ¿Es función seria o jocosa? Jocosa para alegrarnos. ¿Y mi padre con qué principia? Pues con un divertido paso burlesco del desdén. ¡Chito! Que el galán y yo allá vamos. Nunca tan triste te vi. ¿Quién te pudo así enturbar? Un pesar. ¿Y ese pesar, di, es muy grande? Es así, así. Declárame ya los miedos de tu rabiosa fatiga. Es tu gusto que lo diga. Sí. Pues méteme los dedos en la boca. ¿Qué sacaré de esa suerte? El que metiendo los fuertes, cuanto hay, te vomitaré. Ya los meto de trompón. Abre esa bocaza un poco. ¿Provocas? Sí, ya provoco. Dime qué. Esta relación. Ya sabes que en Foncarral el cielo cuna me dio. Que amo a Diana y su desdén me mata. Y en conclusión, esta es mi vida y mi mal. Y el romance se acabó. Hablaste con propiedad y elegancia ufana, mas allí viene Diana. Dirásle mi necedad, declarará mi temor. Dilo lo que quieras de mí, que yo me retiro allí. Yo le parlaré tu amor. Oh. Sin haberla ido a buscar la noche, quiere venir. Acábame de vestir, que me quiero desnudar. ¿Qué se ha de responder? Si quieren veros, señora, que estoy mala por ahora. Carlos está al expirar, señora, por tu belleza. Es tanta que en una pieza no se puede colocar. Que le deis la mano, espero, por ser la dicha más alta. Aunque me hace mucha falta. ¡Ahí tienes la de portero! No correspondéis de alto, dais lo que no prevengo. ¿De cuántas manos yo tengo? ¡Esa es la más especial! Buena gente es el bufón, aunque tiene sus malicias. ¿Y a mí no me dais albricias? ¡Sí! ¡Toma este bofetón! Señora, yo... ¡Qué benigno! ¿Turbado estáis? ¡El pacho! ¡Que si no, buscando su macho! ¡En mi aprecio es un pollino! Esas son honras muy graves. Son tus facciones muy bellas. Os obligaré con ellas si es que muero. ¿Qué sabes? Ya es esto mucho sufrir. ¡Ya es esto mucho aguantar! Ella se intenta mudar. Él sin duda se va a ir. ¿Me llamáis? ¿Me queréis algo? Cara, cara, mi amor. Fin. Y a expulgar un mastín. ¿De tu expulgar a un galgo? Eres fea. ¡Me hizo un gangoso! Eres como un avestruz. ¡Tú! ¡Un cátaro! ¡Adiós! ¡Demonio! ¡Adiós, hidrajo! ¡Adiós, cara de sartén! Oh, ¡deme! ¡Deme mi desdén! ¡Hasta más ver, espantajo! ¿A dónde? Voy junto a las covichuelas. Desdeñosa estás. Sí, estoy. Dime, ¿qué tienes? ¡Jaqueca! ¡Adiós, bicho! ¡Qué mondonguera! ¡Él con efecto se va! ¡Con efecto se va ella! ¿Me llamas? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Ah!
¡Ah, culebra! Un balcón lleno en el pecho. Nunca más a verme vuelvas. Anduve a escuela y del Christus no salí. Yo
fui y vine 12 y medio y ni una letra aprendí. A sacarme fui una muela y una buena me sacaron. A mí, por tirar la mala, media lengua me cortaron. Si voy a fiesta de toros, saltan siempre a mi tendido. Y a mí me tira por alto si al embolado me arrimo. Si acaso me salvo a caza, todo cuanto tiro, hierro. A mí por matar la caza, o mato a un hombre o al perro. Si me monto en un caballo, por las orejas me apea. Y a mí por lo regular, por donde escopetea. De un legista fui cochero y 10 veces tropecé. Yo de otro y en 15 días 30 veces le volqué. Más pudiera referirte, pero te he de molestar. Ambos hemos desgraciados. Amigo y mandar.
cumple una introducción. Sígueme por esta parte. Te contaré mis desgracias mientras a los dos cigarros les sacamos las entrañas. ¡Grande rey de los pigmeos! ¡Di cuanto quisieras, habla! ¿Sabes que he tenido parientes muy nobles? Hablé a una hermana que en la Plaza Mayor tienes, que es lonjista de batatas. ¿Sabes los puestos honrosos que he tenido? Sé que varias veces ya te han espantado las moscas sobre una albarda. ¿Ignoras de mi decencia? Ya la publica tú, carapa. ¿Sabes todo eso? Lo sé. Pues escucha lo que falta, que a las amigas de honor como tú nada se calla. Sabrás como antes de noche, a pesar de mil fantasmas, entré en Madrid y al instante tuve que sacar la espada. ¿Para qué la sacaste? ¡La saqué! ¡Para nada! Porque la volví a meter y está la historia acabada. Arrímame aquí el piano y llévate la guitarra. Lo sacaré en esta mano. ¡Vete y calla, que van a cantar a todos lo que sé que les agrada! ¡Pues pórtate bien y adiós! ¡Ya va el cumple, camaradas! Y ven, chiquillo, conmigo, no fuera para pegar.
el chiquillo conmigo no fuera para entregarte en mi vida, tampoco para lo que piensas. Ha sido gracioso rato. Las honras agradecemos y yo, fino y humillado, en nombre de todos doy a un auditorio tan grato, tan respetable y piadoso, gracias por el mucho amparo que hemos recibido y que en adelante espero continúe. Y quiera el cielo que con salud nos veamos para la resurrección, porque esto va expirando. Todos decimos lo propio despidiéndonos. Llorando no ha de ser, bailando sí. Pues toquen ustedes un algo y cada cual con la suya. Bueno, señor, todavía no. Todavía no. ¡Fuera! 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 ¡
Buenas tardes. Tanto a los que estáis para el segundo pase como a los que repetís, que sois algunos. Bueno, si repetís, pues ya lo sabéis, pero nos veremos a nuestro público, de modo que lo voy a repetir entero. Os voy a comentar un poco lo que vamos a ver, porque en realidad es teatro breve, o teatro muy breve, y os puede llamar la atención lo breve que es. Pero no viene bueno eso. Bueno, siempre dos veces bueno. Es muy bueno. Bueno, conviene entender de dónde sale. Esto es un fragmento de una obra de teatro breve, de modo que dura bastante poco. En realidad esto es el final de una folla y es el desenlace del fin de fiesta. Entonces, después de la folla se haría un fin de fiesta que tiene bastante de mojiganga, tiene bastante, y consiste en un personaje que no aparece, que está buscando, es un alcalde, que está buscando a alguien que le ayude a festejar su elección, porque ha sido elegido alcalde. De modo que está buscando a alguien que le haga un baile, y en realidad lo que dice es alguien que le haga algún bailete o matachinerías, o sea, que en realidad busca matachines, que en realidad tienen bastante de acróbatas, o sea, que es un baile acrobático, es ese sentido de lo que estaba buscando. Bueno, este hombre se está lamentando por ahí, por los montes, se encuentra con un amigo que le pregunta lo que le pasa, gracias al amigo sabemos qué es lo que sucede, y entonces le aconseja que busquen a un mago, a ver qué hay por allí, que le va a ayudar a solucionar el problema. De modo que van, encuentran al mago, el mago se ofrece a ayudarles, y entonces el mago hace un conjuro y convoca a estos bailarines, que se entiende que después ya se irán con el alcalde. Realmente la obra termina con el baile y ahí ya no podemos saber más. Bueno, no vamos a ver desde luego la folla, no vamos a ver toda esta escena que os he comentado, pero sí que vamos a coger el conjuro. Entonces, esto comenzará con Izaskun con Azurmendi leyendo el conjuro. Se supone que ella hace de maga, ella convocará a los bailarines, que son las bailarinas más bien. A continuación David Fernández Kelly, eximio antiguo alumno de la casa, empezará a tocar. Lo que David toca no solo es una guitarra, van a ser unas jodidas, que es lo que hay en el texto original. O sea, que realmente se ha reproducido todo con la mayor fidelidad. El texto pone que sonarán unas jodidas, que es lo que va a sonar. El texto, la verdad es que es muy claro, está bien estructurado. Lo que vais a ver representado es no solo lo que se dice en el texto, sino que dura lo que se dice en el texto, que tiene que durar, o sea, que realmente está muy bien medido. Y lo único que sucede es esto, que lo que vamos a ver es breve. Es intenso, es muy bonito, es espectacular, pero haceros idea de que es que no es una función, es el final del final de una función. Entonces, bueno, es un tipo de obra que es más para contemplar, para mirar, más que para divertirse, que es quizá lo que vimos ayer o lo que vivimos ayer, realmente es otro planteamiento. Y si habéis estado por la mañana en alguna de las ponencias, pues igual habréis tenido ocasión de ver algún grabado en el que se identifica bien lo que se ve. Realmente el vestuario está también bastante bien conseguido y bueno, realmente es que si se sacara alguna foto, alguna imagen de lo que se ve aquí y lo pusiéramos en blanco y negro, podría ser grabado de matachines del siglo XVIII, pero realmente es así. Bueno, todo esto está por ahí en el programa, pero no está más decirlo. Además de las alumnas, es mérito de Eva Lara y Sergio Leal, que son quienes han contribuido a la recuperación y quienes han interpretado la coreografía. Y yo os dejo ya con el texto y con el baile, porque en realidad estamos hablando. Ah, una cosa sí importante. Es importante. Si tenéis móvil, conviene que lo apaguéis, porque esto es realmente es algo que requiere mucha concentración, y si realmente estás haciendo una acrobacia de estas, y estás centrada en lo que haces y empiezas a hablar por ahí algo, luego eso se nota. Y una cosa que se nos olvidó antes, si tenéis WhatsApp, quitadlo también, porque al final suena y es verdad que se nota. Muy bien, pues cuando estéis preparados, empezamos.
ese oscuro centro pavoroso. Y románticos, hijos de ansias llenos, del Cáucaso fiel y pituitoso. Estremezcas el mundo con sus truenos. Del estrépito que es más orgulloso, sus bocas abran todos los terrenos. Del globo de luces con estrellas. Abras el mundo con rayos y centellas. Tascandí, Tripolinda y Cazueleta, Hipostaquio, Bamboya y Patuigote, Zubirranda, Mostaquio y Zapateta, Betamolín, Albergio y Valderote, Guantipán, Cervato y Fermineta, Holofernes, Pistanca y Moscovete, Fincabeño, Mantagoras y a todos los he menester juntos por sus nombres. Tú, el menino y gordo, que tabuco parece siempre cuando estás propicio. Unas veces oculto todo en el juco, otras más bien fluctuando el occipicio. Tú, el más fiero y grande mameluco, en quien el entender no hay resquicio. La tierra roja con tremendo bulto, a cuatro bailarines de un singulto. Thank you.
las hienas hablaban. Traducciones tiene la gente apestada. Lo mismo las tonadillas. Pero estas no deben nada a nadie. Y cuando se acierta, dejan gran honor al teatro por ser siempre originales. Hazme una tú. Dame idea. Escúchala pues, en gracia. ¿En gracia? Si yo me llamo Lucrecia, mujer. ¡Calla, patata! Yeah.
sería si el caso formara alguna cosita sobre las muchachas, sobre las muchachas? Pues nada te gusta, ¿qué es lo que tú harás? Un jugueteo y lo pretendo inventar, pues al ejecutarlo vamos a entablar. Quizás esta idea o la novedad, el jugueteo y tú vamos a entregar, y el jugueteo y tú vamos a entregar. Oh.